La legislatura provincial ha dado sanción ayer a una nueva ley que obligará a los conductores que protagonicen accidentes de tránsito y, por supuesto, una vez sometidos al dosaje de alcohol, sí, den positivo, si ese accidente de tránsito genera la intervención de un hospital público, la salud pública, a hacerse cargo de pagarlo. Marco este detalle porque, ayúdame vos, Eva, porque muchos tienen obras sociales, por ejemplo, ¿no? Sí. Y no van al hospital público. Sí, ya claro. Se hacen cargo ellos a través de su obra social. Podría ser el caso de muchos de nosotros. Pero hay otros que, dada la gravedad, son trasladados aunque tienen obra social, son trasladados a nosocomios públicos, y otros que no tienen directamente obra social y son trasladados a hospitales públicos. En ese caso, si están ebrios, tendrán que... Pagarlo de su bolsillo. Porque además tengamos en cuenta que cuando hay accidentes con conductores alcoholizados, el seguro del auto, en tanto a daños y en tanto a lesiones, ni hablar de muertes, no paga nada. Directamente hay cláusulas en los seguros de los vehículos donde, si el conductor está alcoholizado, directamente no cubren nada. Claro. Se tiene que hacer cargo la persona. Hay que ver cómo lo ejecutan. Ahora, a esto también. Eso te iba a decir, ¿no? Porque hay accidentes que son muy graves, lamentablemente, y las personas no son sometidas al dosaje de alcohol ahí en el lugar. Claro. Entonces, y pasado el tiempo, sabemos que eso, el mismo organismo va filtrando el alcohol. Sí. Y quizás nunca se realice el dosaje o nunca se determine si estaba alcoholizado o no. O sea, no va a ser abarcativo, sí, seguramente. No sé qué tanto va a representar. Me parece que es más una cuestión también simbólica, de dar un mensaje, decir, bueno, nos estamos buscándole la vuelta, porque la verdad que se multiplican los accidentes, o quizás siempre hemos tenido el mismo nivel de incidentes viales con personas alcoholizadas al volante, sino que ahora se hacen los controles. No sí. tanto como deberían, pero hay controles que permiten determinar esta situación, Seba, ¿no? Sí, claro, y también buscar otra medida, que yo no sé qué tan efectiva termina siendo, que es golpear el bolsillo a la gente, a ver si a través de ahí adquiere conciencia. Digo, porque ya se ha hecho algo en los últimos años, aumentando las multas. Hoy, Seba, que es muy caro, ¿eh? Sí, es carísimo. Hoy, conducir alcoholizado, primero que está pésimo, ¿no? Pero al margen de eso, si te someten al control y das positivo, si das más de un punto, se encarece mucho más. Sí, llega casi al millón de pesos la multa. Claro, y además, si da menos... Hay que pagarle de contado, te retienen el vehículo hasta que no abones esa multa. Bueno, claro. Pero digo, no sé si eso termina siendo mella, no, porque claramente no cesa, porque siguen los incidentes. O sea, obvio que muchos se cuidan de otra manera, pero claramente, mientras no haya la cantidad de controles en las rutas que permitan o que hagan que muchos se cuiden efectivamente, porque dice, che, no, me van a enganchar. Hoy por hoy, chicos, ¿cuántos controles encuentran ustedes al respecto? No hay demasiados. No hay demasiados. Entonces, una cosa lleva a la otra. Pero bueno, esto es norma entonces en la provincia. Veremos qué efecto tiene.